Hola, ¿cómo están el día de hoy? Espero que muy, muy, muy bien, porque yo estoy súper bien de estar otra vez aquí con ustedes. Y sí, otra vez una disculpa por mi voz, estoy un leve, ligeramente, mucho enferma. Pero de todos modos no los quería dejar sin video y tenía muchas ganas de compartir este video con ustedes. Y el video que vamos a ver hoy, si habrán leído el título de hoy, es mi top 10 de libros que quiero leer en el 2015, ¿ok? O sea, tal vez no lea todos, pero son los libros que más quiero leer antes de que acabe el año. Todavía me queda tiempo, entonces dije, sí, tengo que enseñárselos. Pues sí, vamos a empezar. Y sí, uno de los libros que más quiero leer antes de que acabe el año y que espero que lo traigan a México muy pronto, en serio, es el libro de The End of the Days, escrito por Susan E. Sí, que es el tercer y último libro de la saga Angel Fall o Ángeles Caídos aquí en México. Este es el primero, el segundo y aquí, como ya vieron, es la portada del tercer libro. Que, oh por Dios, en serio, estos libros a mí me encantan, son de mis favoritos. El primero ha sido totalmente una pasada, el segundo me ha gustado todavía un más. Y tengo todas mis esperanzas e ilusiones puestas en este tercer libro, porque el final del segundo libro me dejó así como... O sea, súper fuerte el final, esos libros sanguinarios que traen cosas sádicas, pero hace que te gusten un buen. Entonces esta saga a mí me encanta y no puedo esperar a leer este libro. Y sí, el puesto número 10. Les recuerdo que no están acomodados en orden, todos los quiero leer por igual, pero sí, el noveno es el libro de La Ladrona de Libros, escrito por Marcus Zusak. La verdad que este libro me lo han recomendado muchísimas personas. Como pueden ver, es la primera edición. Pero siento que es una historia que me va a dejar un poco mal, triste después de leerla. Porque sé que es una historia que no tiene un final feliz, ya que trata sobre la Segunda Guerra Mundial, todas las torturas que se sufrieron en el Holocausto, y todo eso. Y siento que me voy a encariñar mucho con un personaje que va a morir. Siento, porque la verdad no sé nada, ni siquiera he visto la película, porque quiero primero leer el libro. Pero siento que me va a dejar mal, entonces no sé si estoy todavía preparada para leerlo. Pero que sin duda lo quiero leer muy pronto, para ver por qué tiene tanta fama y que no me deje muy triste. Pero sí, este es el puesto número 9. Puesto número 8 es el libro de... Obviamente no es este porque muchos de ustedes ya saben que este es uno de mis libros favoritos de toda la vida. Pero estoy hablando de su segunda parte, que es Nunca Olvidan o Never Fade, también conocida. Y es que sí, Alexandra Bracken es de mis escritoras favoritas. En serio, ese libro a mí me dejó así como de... What the fuck? Y así, o sea, esos libros que tras terminarlos uno sigue pensando en el final, sigue cargando ese dolor que le hizo sentir. Es uno de los finales más intensos y desgarradores que he leído en mi vida. Parte de la historia a mí me gustó muchísimo porque, como ustedes ya sabrán, habla de niños que tienen habilidades especiales, pero que son... así que torturados por estas mismas habilidades. Entonces sí, está súper buenísimo. Así que sí, me muero por leerlos y ojalá los pueda conseguir muy pronto. Puesto número 7. Bueno, los siguientes son dos libros, pero pues se los voy a enseñar así el book set, que es El Nombre del Viento y El Temor de un Hombre Sabio. Y yo tengo este super book set, súper bonito, que ya trae a los dos. Este es el primero, que es la edición de bolsillo, pero oh my god, vean esas letritas súper chiquitas y aparte tiene casi 900 páginas el primer tomo y el segundo tiene nada más y nada menos que 1200 páginas. La verdad que sí tienen muchísima fama, todo el mundo los ama y son altamente reconocidos. Oí que el autor se tardó más de 10 años en escribir este libro y supongo que es todo un tesoro.
Pero la verdad que sí los encuentro un poquito intimidantes por su volumen y por el tamaño de su letra. Siento que va a estar un poco pesado, pero he oído a muchas personas que dicen que no se sienten las hojas, que de verdad uno los devora, pero pues todavía como que no me decido. Pero quiero hacerlos muy pronto. En verdad espero hacerlo antes de que termine el año y pues platicarles realmente qué me pareció y todo eso. Pero sí, ojalá me quite toda esa flojera y me ponga a leerlos, porque sí, por algo Patrick Rufus invirtió más de 10 años de su vida para hacer estas novelas. Así que sí, estos fueron el séptimo puesto. El puesto número 6 es nada más y nada menos que la segunda parte de Forastera o Outlander, que es Dragonfly in Amber, ¿sí? Que, oh my god, este libro, en verdad, no saben, lo he amado profundamente y en serio se ha vuelto de mis favoritos, no solo de este año, sino de toda la vida. Es altamente recomendable y sin duda el final me ha dejado con muchísimas ganas de leer la segunda parte. Y como Diana Gabaldón escribe de una manera que, la verdad, a mí no me pareció aburrida ni una sola parte, ni una sola hoja. Todo el tiempo me mantuvo cautiva y así como de, ah, necesito saber más. No solamente quiero el Dragonfly in Amber, necesito todos los libros que ha escrito Diana Gabaldón. En serio, amo profundamente a la autora. Entonces sí, realmente estos libros los quiero, los necesito ya. Y muy pronto los estaré mandando a pedir porque de verdad este libro se ha llevado mi corazón. Y sí, este fue el sexto puesto. El quinto puesto es nada más y nada menos que Los Humanos, escrito por Matt Haig. Sí, yo sé que no es un libro así que sea súper conocido o que tenga varios premios, pero sin duda las reseñas que he leído y algunos fragmentos que trae el libro han hecho que le tenga muchísimas ganas y que quiera hacer una de mis lecturas antes de que termine este año. Se podrá decir que es un extraterrestre que ve la vida humana desde afuera, haciéndose pasar por un humano, pero que encuentra así como de, ¿por qué los humanos se estresan tanto por esto? Pasan tantas horas haciendo esto y esto. O como que te hace abrir los ojos hacia la vida, pero que la verdad está muy interesante. Y sí, quiero saber por qué ciertas personas han dicho que es uno de los mejores libros que han leído en su vida y que la verdad está muy padre. Está bastante delgadito, así que espero muy pronto leerlo y platicarles qué tal está. Pero no sé, tengo muchísimas ganas de leer este libro. Y sí, este fue el quinto puesto. El cuarto puesto es un libro que realmente no tengo en físico, pero que sin duda lo voy a mandar a pedir muy pronto. Y estoy hablando nada más y nada menos de An Ember in the Ashes, escrito por Saba Tahir. Sí, este libro en verdad lo quiero muchísimo. A la primera persona que la escuché hablar de este libro fue a Marianne. Y he dicho que este libro está muy bueno. Y investigando más a profundidad me di cuenta que es. El libro trata sobre unos guerreros y sobre otros que son los Scholars. Gente que es muy inteligente pero que es maltratada. Y los guerreros que usan máscaras y que tienen que estar peleando constantemente. Son dos historias por separado pero que se juntan. Y que es toda una bomba de emociones y que sí te llega a lo más profundo. Entonces yo dije, oh por Dios, después de ver tantos buenos comentarios y ver que todas las personas que lo han leído lo han amado, fue así de, ¿por qué no está aquí? Entonces sí, muy pronto lo voy a mandar a pedir. Ese es uno de los que más quiero leer de toda la lista. Y sí, ya les platicaré qué tal me pareció. Y a Marianne ya le estaré agradeciendo por habérmelo recomendado. Y sí, ese fue el cuarto puesto. El tercer libro que quiero leer antes de que finalice este año es el libro de Raíces, escrito por Alex Haley. Sí, ya sé que ustedes nunca, jamás lo han visto ni han oído hablar de este libro. La verdad es que yo tampoco lo había oído hablar. Pero mi papá, en serio, es una persona que fue la que me inculcó el hábito de la lectura. Y me dijo que de todas las novelas que él ha leído muchísimo, me recomendó mucho este libro. Nos habla sobre el esclavismo y la crueldad que se vivía antes y cómo antes de verdad se vendían a los negritos como esclavos. O sea, y ya tenías que hacer todo lo que esa persona decía por toda tu vida. Y aparte que tenías que servirle, ellos te maltrataban constantemente. Entonces ese nos da la historia de uno de esos esclavos y cómo se va a rebelar para tratar de ganarse su libertad y cómo va a sufrir y todo eso. Pero papá me dijo que está algo fuerte, pero que sin duda tengo que leerlo.
Ya lo empecé y, oh por Dios, en serio, de tan solo leer los primeros capítulos, se me heló el corazón. Alex Haley tiene una manera de escribirte las cosas que es muy profunda, entonces sí, espero leerlo muy pronto. Así que sí, ese es el tercer puesto. El segundo puesto es nada más y nada menos que Todavía Sol, escrito por Yandy Nelson. Sí, este libro en serio he visto muchísimas personas que lo están reseñando y lo están leyendo y que están diciendo que es una barbaridad, que el libro está tremendamente bueno. Mi hermana ya lo leyó y me dijo, es que tan tienes que leerlo, está muy muy padre. Y sí lo quiero leer muy pronto. Y ya para terminar, el siguiente libro es Ready Player One, escrito por Ernest Cline. Este libro ya es algo viejito, pero apenas está ganando como que punch aquí en la comunidad en español. Pero sí salió en el 2011 y he visto que tiene muy buenos comentarios, que trata sobre un juego maquiavélico y que en el que entran unos muchachos y que se les van a presentar varias dificultades, pero que la verdad está tremendamente bueno. Entonces, de verdad le tenía tantas ganas que por eso me lo mandé traer desde España, pero no he tenido la oportunidad de leerlo, pero sin duda espero hacerlo antes de que termine este año y ya les platicaré qué tal está, si valió la pena y todo eso. Pero sí, de por sí la portada me se me hace súper hermosa, me encantó ese como bonito de tipo Pac-Man. Y pues a ver qué tal. Y sí, me gustaría saber qué libro de los que les acabo de mostrar creen que debería leer primero, a qué libro debería darle la prioridad y ya comenzarlo así de ya. Déjenme en los comentarios. Y sí, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero les haya gustado mucho. Y si les gustó, por favor, regálenme un like en la cajita. Por favor, suscríbanse, que no les cuesta nada y me van a hacer muy feliz con ello. Y sí, como siempre, les deseo que tengan un excelente día, que les vaya súper bien en lo que sea que estén haciendo o en lo que sea que vayan a hacer. Mis mejores vibras para ustedes. Y nos estamos viendo muy pronto. Les mando un besote y nos vemos en la próxima. Bye.